Hola, ¿qué tal amantes del TCG? Bienvenidos a la siguiente ronda. No recuerdo cuál es, pero vamos a ver un poquito de Duraludon Arceus versus Inteleon Urshifu VMAX. Aperro Jakob Mastin con Inteleon Arceus. Inteleon Urshifu versus Ryan Harris con Arceus Duraludon. Leandro Porto. Se viene con un batazo. Hola, Katy, un cara enamorada, perro. Cambiaron al juez, me gustaba más el juez anterior. Era un Snorlax, un peluche de Leandro Snorlax. Si no Porto. entiende la referencia, vénganse para el directo. Más Activen regalitos. la campanita. Recuerde que tiene el 5% de descuento en ptcgostore.com si utilizan el código MrToro5. Si son de Arica y van a Only Games, díganle en la tarde. Only Games abre desde las 7 de la tarde. Pueden ir y pedir un descuento del 5% en cualquier producto de Pokémon o Magic o producto como carpetas protectores. Si dicen que vienen de parte de Mr. Toro. Ya, JP, tenés que ponerte la 10 conmigo entonces. Te estoy tirando estas promos en todos los combates. Vale, se viene combate entre Ryan Harris versus Jakob Mastin. Arceus Duraludon versus Urshifu Inteleon. Let's go. Pero para eso vamos a poner la musiquita de Pokémon. Silencio aquí. Silencio. Que se viene la música de Pokémon. Esta de acá. Que empiece el combate. Que empiece los chingarazos de cartitas Pokémon. Let's go. Arceus, energía, lucha. Y Choice Bell. Ojo que se viene la Choice en Paldea Voltbet. No la reeditaron, pero con el mismo texto. Yo pensé que iban a ponerle una F de rata para poder. Retira al Inteleon. Con la Torre de Agua y pasa el turno. Uf, era la oportunidad perfecta para que Urshifu pegara de 60 e irse para atrás. Lost City, adiós estadio. Jaulucha, contador para el Inteleon. Para nadie más, no hay más Pokémon en banca. Investigación del profesor Romano Nueva. Siete cartitas. Se puede venir. Se puede venir. Aquí está interesante. Quiero ver el ataque del Inteleon contra el Duraludon VMAX. Arceus Vistar necesita la turbo para pegar. Ultra bola va por un Duraludon. Se viene, se viene. Juega la variante de Jaulucha. Jaulucha. Alakazam Radiante para mover ese contador y llegar a números. 180. 210. Beastar Power. Se viene la turbo. Va a debilitar al Urshifu. Bruce, Rapid en la posición de activo. Se queda con el Inteleon. El tener Pokémones pequeñitos como Jaulucha en Arceus Duraludon puede ser Tech. ¡Pum! Le mueve el contador. KO. Cae debilitado del Urshifu Rapid. Y se va a la zona perdida. Está peligroso ese mazo. Está peligroso el mazo Arceus Duraludon zona perdida. Porque a Giratina lo puede guanchotear también. Gracias a ese contador del Jaulucha. Buenas strats para conseguir esos dos primeros premios del Tiri en turno 2. Mano compleja y difícil para Jakob. Re difícil. Segundo Inteleon. Ataca, ¡pum! No, no ataca porque necesita dos energías. Ok. Lumineon. Ahora si juega Penny, puede levantar a la Jaulucha y repetirle la misma. Investigadora Discovery. No, aventurera Discovery. Doradora la exploradora. Va por tres Pokémon V. Duraludon VMAX, Arceus y Lumineon. Banca llena para Arceus Duraludon. Tiene al Umbreon. Puede Digievolucionar evolucionar al Umbreon VMAX. Le salió la mano a Ryan. ¿Le salió la mano qué? ¿Qué dijiste de mí?
Le salió la mano. El senda mano. Paga el coste. Paga el coste y empieza. No. Se retracta Ryan Harris. Yo me hubiera puesto un poquito tiquismiqui diciéndole, ya pagaste coste, tienes que irte para atrás. Así. KO, segundo premio. Segundo par de premios. Concede Jacob Mastin. Necesita tiempo la baraja de Urshifu Intellion VMAX para conseguir esos contadores que va poniendo poco a poquito con los Intellion VMAX, descartando energías y spameando el ataque de el Urshifu. Se vio sorprendido con el tema del Jaulucha contador al Intellion, movido después con el Alakazam Rodiente. Y 1-0 para Harris sobre Jacob. Senda mano le tocó. Buena mano, te sacaste Arceus Duraludon. Y 1-0 para Ryan Harris versus Jacob Mastin. Ambos jugadores llegan aquí con 4 victorias. Pero nada está dicho, primer combate de estudio. Sí, difícil, difícil. Incluso para Urshifu enfrentarse a Duraludon. En los anteriores metas ya le costaba porque Duraludon se protege de Pokémon que tengan energías especiales. Y asumo que Jacob, y para atacar con el Urshifu Rapid, debe de utilizar la Fluido. Entonces, sí o sí la necesita. Porque el resto de energías serían las aguas. Empieza a hablar el juez con el Concenter. No hay problema, todo bien, todo correcto. Bastante navideño el outfit de Ryan Harris. Recuerden que tiene el 5% de descuento en ptcgostor.com. Ojalá que los amigos de Big Bang me regalen una polerita de juez. Estaría god. Big Bang, necesito polera de juez. Lo último lo uso en los stream. No problema. Qué feliz. Premios para Jacob. Tiene Octillery, Intellion, Doble Rapid. ¡Au! Doble Rapid Ultra y Urshifu VMAX. Si se da la dinámica de casi todos los jugadores del TCG, no es que no sepan leer, es que toman los premios de abajo para arriba. El Urshifu Rapid y la energía Rapid les va a costar tomarlas. Yo también suelo tomar los premios de abajo hacia arriba. También caigo en esa. El acrílico de los premios está bastante rayado. Un acrílico nuevo no costaba nada. Un acrílico nuevito ahí para que no esté tan rayado. También estaría god. Recuerden que dentro de poco se viene el regional de Chile. Nosotros vamos a estar participando, por ende no lo vamos a castear. Pero lo va a transmitir Big Bang Copac para que estén atentos a sus redes sociales y puedan verlo. Y quizás, tal vez por ahí nos vean en la mesa 1. Quizás, no sé. O depende, cómo nos vaya. Se viene segundo. La segunda patita de este combate. Los premios de Harris. Tiene Arceus Vista, Lost City, Doble Energía Oscura, Ness y Polo. Ok, esos son los premios de Harris. Y empieza el segundo combatito. Ambos con Alakazam Radiante. Tengo un Alakazam Radiante japonés, por si alguien quiere, lo estoy vendiendo. Lo puedes ver en Copac Big Bang. En la página morada, que no debe ser nombrada. Nido Ball Vapor Remorine. Tiene un Octillery en los premios. No sé si juegue 2-2. Puede ser. Es muy probable que juegue 2-2 Remorine. 3-3 Intellion. Y 2-2 Urshifu. ¿Qué deck me recomiendas para rankear en el ICMR de Toro? En el live te recomiendo Sableye por 3, Sofora por 3 y Charizard Radiante. Muy, muy buena ese mazo. Yo estoy jugando. Generalmente juego Gardevoir en Ranked. Juego Gardevoir o alguna de las variantes locochonas de los Sony. Los Sony. Aventurero Discovery. Doradora la exploradora te permite buscar 3 Pokémon V y ponerlos en tu mano. Lo cual saca
del mazo y pone en mesa al Arceus V, al Umbreon, y luego se viene el Arceus Vistar, Octillery, el Pulpo Cañón. Se hace presente Urshifu Rapid Strike versión Trainer Gallery con el Mostaza. Diego Miranda Lobos. Muy bonita carta, dime, Diego. Me gustaría jugar competitivo Dava Liga. Jueguele competitivo. Ayer se metió, casi se mete entre el top 8 en un torneo online, una baraja de Lunaton Mewtwo. Lunaton Solrock de Pokémon GO o Crown Zenith, que está bastante económica. Lo más carito ahí serían los Mewtwo y los Mewtwo V-Star y V. Puede ser una opción económica para alguien que quiera meterse en competitivo. Métele Manaphy y ya le das pelea a muchas cositas. Porque los Lunaton pegan fuerte. Puede ser una buena baraja económica. Y si quieres te la puedo mandar yo. Yo tengo cartas Lunaton y Solrock. Lo más caro ahí serían los Greninja Radiantes y los Mewtwo. Y los caritos cambios, que están caritos. Están subiendo los caritos cambios. ¿Qué otra carta ha subido de precio? Los Dragonite, los Raikou y las piedras. Esas cosas se dispararon. Arceus carga Ditio, se viene el Vistar Power o no hay Vistar Power. Vistar Power, se viene el cambio. Switchea, mami, switchea. Se va a durar lo de una la banca. Y se puede venir un Boss Order. Tener a la Lacas aún adelante no le molesta tanto a Jacob. Creo que está escuchando música, mi bro. Sería God que pongan música. Musiquita de combates Pokémon. Pero después de una hora. aburre una poca. Trae adelante al Inteleon. Inteleon vive 200. A verlo. Cae debilitado gracias al cinturón erección del Arceus. Se me cae la carta del mazo. No se barajar. Octillery adelante, lo que quiere decir es que tiene la torre de agua en la mano. O cuerdo vida. Urshifu Brusquiño. Se guarda la habilidad del Octillery para poder buscar la energía Rapid o la torre de agua de Ugu. Tiene torre de agua de Ugu. Va por... No tiene. Tiene la torre y va por la energía Rapid. Algo pasa con ese circulito. Que aparece de repente. Ese circulito quiere decir que dejes tu pulgar arriba, por favor. Para que apoyes el contenido de cartitas Pokémon en español latino competitivo. Y for fun también. Torre de agua de Ugu. Se viene la kill por parte del Urshafa VMAX. Urshifu Osofurro. Un KO, dos premios contra dos premios. Duraludon se protege de las habilidades, bueno, de los Pokémon que tengan energías especiales. En este caso Urshifu Rapid Strike tiene la energía golpe fluido. No podría hacerle daño el Urshifu o el Duraludon. Oh, Danda Chifa, bravo, se, my friend. Octillery, Lost City. Ike yo. Le quita el motor de robo y búsqueda. Que es Octillery. Le permite al Octillery buscar cartas Rapid Strike. Golpe fluido. No, a los Sonner. Creo que se va solamente el Octillery, no el Remoraine. No estoy completamente seguro. ¿Hay un juez en la sala? Con los City, si es evolución, ¿se va la fase más alta o se van ambos? Va un poquito de Luminion. Está a 3 premios Ryan, a 4 Jacob. Va por Petra. Petra. Energía para el Inteleon. Cuerda huida. Petra. ¡Pum! Hay que darle 3 cartas de premio
activa la habilidad de Roxanne, alias Petra, en español latino, y ambos barajan la mano en el mazo. Pero Harris, a ser quien sufrió la Petra, roba dos cartitas solamente, mientras que Jacob Mastin roba hasta tener 6. Urchifu pegando de 150. Para ese Umbreon. No alcancé a ver las cartas que tiene Harris en la mano. Hyper Ball. Por Remoraine no queda más Remoraine. ¿Qué pasa, mezclado? Dice que pones el Pokémon en la zona perdida y descarta todas las cartas atachadas, pero no sé si cuenta como atachada el Pokémon de abajo o cuenta como parte del Pokémon. Buena duda, buena duda. Yo creo que el... Bueno, si aquí le contaron como dos, el juez tendría que haberle dicho que no, solamente el Octillery. 150 para el Umbreon. Paga el coste. ¿Pero a qué coste? Energía, pum, 220. Tiene que salvar al Urchifu. Está Medicham. Tiene que conseguir al Inteleon V-Max para poder pegarle más energía para el Inteleon V de atrás. 1, 2, 3 cartitas. No sale, no sale. Podría sacrificar al Remoraine incluso. Nido Ball buscando un Poké. Revisando. Un segundo Inteleon V. Escarlata y Púrpura, donde esta cara sonriente parece prerrotación. Vivo mirando a Lobos. Vimos en el primer combate un Miraidon. ¿Te sirve? El video del loco que hace trampa en un torneo. Sí, sí lo vi. Sí, vi ese torneo. Lo vi, vi todo de la segunda transmisión. Mueve los contadores. Aparece Inteleon. Aquí hay un anillo. Pero si lo debilita. Ah, lo debilita. Vale, vale. Ataca con el Inteleon dañando a ambos Pokémon. Se me olvida el segundo ataque del Inteleon V. Choice. Lo guanchotea. Duraludon debilita al Inteleon V. Ay, papá, Pitufo puede llegar. ¿Cuánto tiene? 12, 13, 14. 14, 14, 14, 14. 14. 14. Con la Rapid no le pega. Con la Rapid no le pega. Pero podría ir por Pokémon y objeto. Descartar objeto. Ir por. Uf, tengo. Pues sí, recuperación de energía y Inteleon. Octillery para filtrar más mazo todavía. Vale, recuperación de energía y Octillery con la Nácara Írida. En este caso sí busca Pokémon agua y objeto. Inteleon V-Max adelante. Si recupera 2 energía agua, puede ponerle una. Todo mezclado queda bárbaro. Di. Con la rotación de Extantiguo siguieron vivos, incluso tomaron más poder. Solo Gardevoir y Miraidon han tenido resultados. Más poder. Muy contadores con el Alakazam Radiante. Cosa que tenga Boss Order. ¡Ay, papá! Pitufo tiene Boss Order. No hay Boss Order. Boss Order. Boss Order. ¡Pum! 2-0 para Ryan Harris. La segunda estuvo más peleada. La primera no hizo nada.
Jacob, y así pierde Urshifu Rapid Strike con Inteleon VMAX. Un dolor, qué pena. Vamos a leer qué dicen los amigos aquí en el chat. Dicen, ¿no es la Nágara China? No. Con la rotación de decks antiguos siguen vivos. Sí, incluso tomaron más poder. Solo Gardevoir y Miraidon han tenido resultados. Ahí hay una Nido Ball. Sí. ¿Viste el loco? Sí, también lo vi. ¿Qué escuchan los competidores mientras juegan? ¿Musiquita Pokémon? Sí. ¿Escuchan un poquito de trap? No sé. ¿Qué escucharán? Creo que es para que no escuchen lo que dice el resto de afuera. Porque le pueden gritar, ¡usa Boss Order! ¡Tiene tanto en la mano! Entonces es para que más que nada no escuchen lo que dicen el resto. Like, sus para más contenido de cartitas Pokémon. ¡Nos vamos a la otra ronda!